Ding ding.
¿Está el micro puesto? Está el micro puesto. Creo que sí. Creo que ya funciona todo. Madre mía. Hoy es el día de los retrasos. Y hoy estoy yo aquí. Ahora mismo Arima está en otro lado. Pero va a estar aquí también en este directo. Estamos teniendo algunos problemillas de desfase. O sea, es como, ah, pi cuartos, la señal de onda. Ese chiste está malísimo. Cuando hago los chistes y estoy solo, no merece absolutamente la pena. En serio, ¿me estás diciendo que alguien se ha suscrito? ¿Se acaba de suscribir a alguien y estoy yo solo? Pues pues el baile de la suscripción. ¡No puede ser! ¡Se ha suscrito alguien! ¡Ayúdame! ¡Hala, ya está! Y a tirar millas. Vale, muy buenas a todos. Normalmente solemos ser una dupla que estamos aquí presencialmente, pero en realidad, ahora mismo, como Arima está en otro lado, hemos hecho un contacto como en equipo de investigación. Y qué menos que introducirlo ya. Así que, damos y caballeras, por favor,
si va bien el streaming y nos podemos ver sin desfasarnos tanto el audio como la imagen, dad un fuerte aplauso todos a Arima, sea donde quiera que esté. ¿Sabes, Ari, que me escucho yo a mí mismo desfasado porque no has quitado el audio del ordenador? ¿Cómo que no ha quitado el audio del ordenador? Yo dije, me escucho a mí mismo. O sea, creo que estás viendo el streaming. Estoy viendo el streaming, pero no es desde mi ordenador. Ah, vale, pues entonces igual ese audio hay que bajar. Sí, o bájalo, o ponte cascos o son fines. Da igual, si no, no pasa nada. Soy demasiado egocéntrico como para no escucharme desde otro lado. No pasa nada. Y lo que querríamos preguntaros es saber si se os oye bien, si se nos oye bien. Eso es lo primero, porque estamos teniendo bastantes problemas con el Discord y con el audio. Y si a Arima se le escucha bien también. Vale. Sí. Bueno, de momento, al menos, parece que no se nos ha ido del todo. Y por Dios, Chuben, vaya imagen has puesto abajo. ¿A que sí? Que da miedito. Pero es que tú me has dicho, quiero que pongas una imagen que refleje bien el tema del que vamos a hablar. Y es que merece la pena. Si te das cuenta, sí, en realidad... Sí. No, no está mal, ¿eh? Si no tuviese la barba, sería... A ver, voy leyendo cositas. Vale, a ver si me oye regular. Yo intentaré hablar más alto. Ok. Sí, a ver, es que yo ahora mismo no tengo el micro pro que tiene Chuben con él. Yo estoy, bueno, estaba hace unos minutos, horas en la playa y Chuben está en su puñetera casa, así que yo tengo suerte, estoy vacacioneando un poco. Ari, creo que a nadie le interesa ahora mismo lo bien que puedes pasártelo en tu vida si nosotros estamos en nuestra puñetera casa. Bueno, no pasa nada. Hay que dar un poco de envidia sana. Vale, bien. Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué habré puesto la imagen de ese tío? Eso lo primero. ¿A qué se debe, Arima? Bueno, igual el título quizá de pistas. Así. O igual no. Igual es que nosotros lo conocemos bastante bien, pero la gente que nos está viendo todavía no. Pero vamos a echarle un vistazo al título. Es Flipadas versus Realidad. Vale, siempre solemos hablar, pues eso, de cosas frikis, de temas de series, de superhéroes, de poderes, de animes, de mangas, de cómics. Bien. Y todo eso está muy bien, tiene su mogollón de cantidad de fantasía. Pero esta vez vamos a analizar si en esos toques fantásticos a la peña que hace, pues eso, esos cómics, series, etcétera, se les va demasiado la olla o no. O cuánto de real pueden ser algunas cosas, o cuánto de desfase tienen. Y si nos gusta más que sigan un poco de coherencia, tipo ciencia ficción, o por el contrario nos gusta que se les vaya la olla por completo. Así que, más o menos, ese es el tema de hoy. Vale, pero entonces, ¿qué quieres? ¿Que empecemos ya o que le digamos a la gente la maravilla que puede llegar a ser estar suscrita a Escenio TV? Y aquí es cuando se nota el desfase. Ha tardado como 4 segundos en llegar la imagen hasta allí. Internet no llega a donde estás, Arima. Estás en el polo norte. No estoy en el polo norte, estoy en Cantabria y sí, es cierto que aquí va fatal internet, incluso pero vamos a ver lo que podamos esta vez, así que os vais a tener que aguantar un poco. Vale, la maravilla de estar suscrito. A ver, siempre digo, es súper fácil, sobre todo si tenemos Amazon Prime, como yo, como Chuber, porque sale gratis. Entonces, ¿qué tendríamos si tenemos? Sí. ¿Qué tendríamos si tenemos Amazon Prime, Chu? Que el nombre te sale mejor a ti. Se llama ahora mismo Prime Gaming. Prime Gaming. Gaming Prime. Gaming Prime. El Prime Gaming. Eso es.
Y al final con eso lo que tenemos son contenidos exclusivos, acceso al Discord, este que va también, pero el Decenio. Y emoticonos, toquetear y darle de comer a cabeza y hacerle bailar, que por Dios, a ver si algún día baila, ¿eh? Seguiré con todas mis esperanzas puestas en ella, o en él, siempre digo en ella, pero es un él. Y, como no, lo más importante, aparte de colaborar con nosotros, esa mitad de los beneficios que se va, ¿sí? Ay, tío, no grites, pone por ahí. Que se va a la Asociación Española contra el Cáncer, que me parece súper importante recordar esa parte. Comenta Nevesu que a partir de ahora solo va a bailar con los subs. Para que sepáis. Ya, ya, lo estoy leyendo. Vale, y me han dicho que no grite, así que ahora susurraré. Porque así creo que es más sugerente. ¿De qué vamos a hablar, Arima? Porque este dedo pulgar... No, no, sí, ya. ¿De qué vamos a hablar? Pero habrá que introducir un tema. Por favor. Venga. Vale, hemos dispuesto este análisis de flipadas versus realidad en tres bloques, ¿vale? Aproximadamente son tres bloques. Vamos a analizar flipadas tanto anatómicas como fisiológicas de diferentes obras, por así decirlo. Luego ya exageraciones varias. Y aparte, como toque final, vamos a analizar flipadas en contra ya de toda ciencia, ¿sí? Y en esos tres bloques veremos bastantes obras, bastantes mangas, animes, incluso alguna serie por ahí. A ver qué os parece. Así vamos que a empezar con el primero. Vamos a empezar con el primero. Poco a poco. Vamos a empezar con el primero. Que este yo creo que te gusta mucho. Salió así por la tontería, hablando un día entre nosotros. Pero realmente creo que mola bastante. Es una chorrada grande, pero curiosa. Bastante curiosa. Es una chorrada muy grande, pero hay que tener en cuenta que en el anime los ojos son enormes. Son como cepelines. ¿Qué le pasa? Es gracioso porque lo que le pasa es que es anime. Lo que le pasa es que los dibujantes se les ha ido la perola y han decidido que el diseño de este personaje pues tenga unos ojos más grandes que su propio infraser. Y el tema es que esto es un ejemplo de lo que puede ser ojos grandes en el anime, pero en realidad de los ojos más grandes que hemos podido encontrar en el propio anime es un manga que trata de bullying. Y no hemos puesto la foto de la portada porque es que dices tú, madre mía, de mi vida, es que a esta persona no es que le metas el dedo en el ojo, es que les puede meter un puñetazo y aún así te faltaría mano para abarcar todo el ojo. Y las cejas por delante del pelo. Las cejas por delante del pelo son atónica. Es que vamos. Si tú lo ves de perfil, en realidad las cejas están flotantes. Lo que quiero decir es que los animes, al fliparse tanto con los ojos, nosotros nos preguntamos en cierto momento, ¿puede un ojo normal? ¿Puede un ojo de anime caber en un cráneo normal? La respuesta es la siguiente. Nosotros tenemos que un ojo normal, un ojo asiduo, un ojo de un ser humano, mide de profundidad 2,42 centímetros y de altura 2,37 centímetros mirándolo de perfil, ¿vale? Esos 2,42 centímetros es debido al abombamiento ese que tenemos en la rutina, pero en realidad, como podéis ver, son 0,05 centímetros. Tampoco es que digamos que vaya a mucho lado. Has dicho rutina en vez de retina. Vieja amiga oscuridad. ¿Qué quieres que te diga? Vale, pues ahí tenemos la retina rutina, que nos da esos 0,05 centímetros, y si nosotros hiciéramos la superficie esférica que ocupa nuestro ojo en nuestro propio cráneo, tendríamos que más o menos sería de ese tamaño, lo que veis en la imagen, esa flecha que está apuntando al ojo, y luego ese circulito amarillo, que es lo que abarca nuestro ojo. Como podéis observar, no es una animalada, ¿vale? No es una animalada. Hace más de 50 años que los japoneses descubrieron la expresividad en los ojazos. Ya, también. Con Osamu Tezuka, según tenemos entendido, los ojos grandes es como la especie de envidia que tienen los japoneses a los europeos. Ya, bueno, no nos vamos a meter ahí. La pregunta es, ¿el anterior ojo que teníamos de ese personaje anime? No vamos a meternos con eso, vamos a meternos con un personaje anime tipo, ¿vale? Ese ojo anime que tenemos ahí en pantalla, ¿vosotros creéis que se saldría del cráneo? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? ¿Quieren que depende? En el chat, por favor, poned que sí, que no o depende.
A ver cuánto hay por ahí. Lo siento, Nevesu, sigo sin saber hacer encuestas. Así que... si es un ojo plano o no. ¿De qué te ríes, Ari? De que todo depende. Porque hay ojoplanistas. Teorema Pi dice que no. Garuna Effect dice todo depende. Ari, no te metas. Bueno, vale. No, y el pelo de colores... bueno, la, ¿sabes lo más gracioso de todo? Que en realidad yo con mi complejo de alopécico perdido hay muy pocos personajes en el anime que sean calvos. Entonces ahí no puedes tener pelo de colores. Es como Nappa transformándose a Super Saiyan. Solamente se le pondría amarillo el bigote. Y si la Cuenca está para adentro... hombre, Cuenca en realidad es una ciudad... Cuenca en realidad es una ciudad bastante céntrica. Así que sí estaría para adentro. Sabemos encuesta. Vengo tarde. ¿De qué habláis? Pues de la política en Oriente Medio. Espera, lo pongo yo. A ver. Pero el mejor personaje es calvo. Te quejarás. ¿Krilin? Por lo menos el más fuerte es calvo. Gracias, gracias. Ojos animes, ¿caben o no caben dentro de los canes? Vale, pues yo creo que en realidad más o menos ya está decidido, ¿no? ¿Tú qué crees, Ari? A ver, yo creo que lo mejor... ah, Saitama. Saitama. Yo, Kirilin, es que... ¿Qué asco doy? ¡Dios! Lo que hay que hacer es el mismo análisis que has hecho con el cráneo humano, pero hacerlo con el cráneo anime y el ojo anime. Es decir, dibujar esa circunferencia... de cómo sería el ojo según se ve desde fuera. Se sale del cráneo, depende, con un 43% de los votos. ¿Y los restantes? ¿Dónde están? Ah, vale, que hay que desglosar en la encuesta, claro. Bien, bien, pues en realidad ponen depende. Krilin no es calvo, se rapa, ya. Y yo también. Pues dicen depende, Ari. Sí. ¿Depende de qué? Yo creo que primero vamos a dar la respuesta, ¿no? Venga, va, dale. Vale. Tú dale al análisis. Bien, tendríamos que el ojo abarcaría todo el puñetero cráneo. O sea, olvídate de tener boca, olvídate de tener ganglios, olvídate de tener cerebro, que directamente sería todo tu ojo. Y eso que no nos metemos en tres dimensiones. Si en tres dimensiones nos metiéramos, sería como dos cosas aquí flotando alrededor de nosotros. Y ya no seríamos humanos, seríamos ojumanos o algo así. Ja, 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 ja. Es que es gracioso en realidad. Bastante gracioso. Y en realidad, también podrías ver a través de la boca, porque sería como hacer así. ¡Oh! Y estarías mirando hacia abajo. Qué desastre todo. Pero es tan maravilloso. Me encanta. Pone otra cosa: es que el personaje esté vivo y sea funcional. Claro, claro, eso ya es otra historia. Pero bueno, ese ha sido el breve análisis de los ojos, ¿no? Sí, esa es la primera pincelada que teníamos de flipadas en el manga-anime. Porque la anatomía del manga-anime es algo que llama bastante la atención. De hecho, a mí es el dibujo que más me atrae. Igual no tan exagerado lo de los ojos, pero siempre es como el tipo de dibujo que más me ha gustado. Pero hay más. A ver, también hay que... los ojos... hay que decir que la anatomía en el anime hay ciertas partes en las que se flipan demasiado, pero yo voy a romper una lanza a favor... ya que en realidad, a nivel de dibujo, las manos, en el anime, me parecen una soberana maravilla. ¿Cómo sabía que ibas a decir eso? Porque hay que decirlo. O sea, una de cal y otra de arena, por favor. Que de repente digas que tiene unos ojos enormes y un busto que dices tú, madre mía, la lumbalgia, te vas a dejar la pasta en los quiroprácticos y en todo eso, vale, bien. Ya empezamos. Pero es que es verdad, las manos son preciosas. Las manos son preciosas. La mano, eso, ya está. Las manos son preciosas. Los ojos también, ojo. Pero bueno. Los ojos también, ojo. Ojo con los ojos. Ojo. Y eso que has dicho también. Vale. Más cosas. Y en este caso seguiríamos un poco hablando de manga-anime, porque, aunque se da en otras culturas y en otras referencias, vamos a hablar de los... a ver si lo tienes por ahí. Estornudos. Suben. Estornudos. Estornudos. Ya lo he puesto. ¿Qué significa en el manga, en el anime, en la cultura japonesa, que alguien estornude? O cuando alguien estornuda, ¿qué suelen decir? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando? ¿Sabéis? Suben, por ahí te dicen que los fetiches en privado.
No son fetiches, son handiches. Los estornudos al codo, sí. Porque ya veréis cómo es el estornudo, madre mía. Es una maravilla esa imagen. Siempre me ha gustado. Los estornudos. También hay que decir que la imagen sí, tampoco es muy acertada. Sí. De hecho, viene bastante al pelo a nuestra situación actual. Pero, ¿qué suele ser o qué suele significar? Quiero que me contestéis en el chat, si sabéis. En algún manga, en algún anime, cuando un personaje estornuda, ¿qué suelen decir que está pasando? Es como tipo leyenda urbana. El físico barbudo ha puesto lo que todo el mundo piensa, gracias a Adrián. Nosotros no, él sí. Si hay que decir algo, que se lo digan a él. Que se le escapa el alma. No, tanto no. Eso es, por ahí sí que han contestado bien. Que están hablando de ti, ¿sabes? Es decir, que en otro lado, a tus espaldas, están hablando de ti. Y es como que tú lo notas instintivamente y estornudas. Vale, generalmente pueden estar hablando incluso mal de ti. Entonces se solía decir que estornudabas dos veces o algo así, no sé. Había una movida con el número de estornudos que tenías, pero bueno. Vale, ¿y qué es en sí un estornudo? Que por cierto, esta es la imagen que más le gusta a Chul. Esa creación de la Vía Láctea. Es que es una pasada. En los shows. Sí, como lo de que te pitan los oídos. En los shows, lo que suele pasar es que decimos a la gente que tapen al tío. Y en realidad es como si de repente fuese el Big Bang. Porque es como ¡chiu! Y salen de ahí todas las estrellas y todo. Es una absoluta maravilla. Las estrellas. Eso no puede ser cuando sí, hablan de ti, de pitan los oídos. Vale. Vale. Tú ya les has dado ciertas pistas de. ¿Qué puede llegar un estornudo? ¿A cuánta velocidad puede salir? ¿Cuánto contamina? Por eso es muy importante ahora mismo llevar mascarillas, etc. ¿Pero qué es en sí un estornudo y cómo funciona? Porque he hecho una chorrada, pero a mí me hizo gracia el analizar los pasos que sigue un estornudo para producirse. No sé si alguien sabe. ¿Alguien mulato, japonés, español, estornuda? Es verdad. Qué bobo. A ver. En el mundo ¿qué de... es un estornudo? Pregunta al público. En el mundo de los estor, un estornudo es hacer un nudo y un estornino es cuando cantan un beso y una flor. Ostras. ¿Un estornino por qué? Porque es estornino bravo. Buah. Es que no estoy ahí para pegarte, tú, tío. Así pierde la cosa, ¿eh? No puede ser. Vale. A ver. Todo el mundo tapándose la cara, normal. Y echándose las manos a la cabeza. Sí. Esto vale. Me da vida. Sí, normal. Lo que te encanta es vacilar a la peña, ¿eh? Que va, sí. Vale. Déjame, a ver. Sigamos. Estornudos, al final, ¿qué puñetas es un estornudo? Es una irritación de las mucosas. Lindauer dice, es para eliminar bacterias o partículas que nos molestan. Eso es, o sea, se te irritan las mucosas, puede ser por polvo, alergias, etc. Oh, y acaba de mencionar una cosa, perdón, además por el lag vamos muy mal. Yo quiero saber es por qué se estornuda más cuando se mira al sol. Se le denomina estornudo fótico, pero no sé, es porque hace reaccionar algo, pero no tengo ni idea del qué. Lo tenía que haber buscado, es algo curioso. Sí, en su momento lo buscamos y lo estuvimos mirando un poco. Y no sí. Es que no es un reflejo claro de por qué narices pasa eso, pero sí, es por la luz. Y es como que nuestros sentidos se colapsan unos con otros. O sea, el de la vista cuando lo saturas con la luz del sol. Es cierto, digamos que se confunden un sentido con otro. Pero bueno, al final, el típico estornudo al uso se trata de una irritación y lo que me gustó bastante comprobar es que para expulsar esa cantidad de saliva, aire, etcétera, primero tienes que inhalarla y
más o menos inhalamos la barbaridad de dos aires del, o sea, de dos aires de aire, dos litros de aire justo antes de estornudar, ya súper rápido, porque es una parte de la que ni nos damos cuenta que ocurre. Es como y ya está, tal cual. Preguntan, ¿entonces no es por la temperatura corporal? ¿A qué se refiere? ¿Lo de tener frío y estornudar? Regular, sí, regular la temperatura corporal, están preguntando en el chat. A ver, que yo sepa, el estornudo no regula. O sea, es decir, sí, lo de la luz es eso, es como un exceso de luz, es una saturación en el nervio óptico, pero... lo otro, lo de la temperatura, lo decís porque cuando hace frío generalmente estornudamos más, etcétera. No es exactamente porque haga frío. O sea, no le veo, y de hecho, en sí el mecanismo de estornudar, Ari, no le veo. Tienen razón por aquí que ahora mismo estamos barajando muchas hipótesis, pero tendríamos que informarnos para hablar bien de ello. Así que si eso lo dejamos, sí, claro. Lo dejamos como pregunta al aire para un siguiente programa y lo abordaremos como es debido, más adelante. Vale. Perfecto. Vale, pues entonces, seguimos hablando con los estornudos. Y referente a los estornudos, también hay otra leyenda urbana, y es esa de que no se puede estornudar con los ojos abiertos. ¿Pensáis que es verdad o que es mentira? Gracioso, porque es que yo no sé si hablar por el lag, no sé si dejar a la gente decir va, venga, pues en una encuesta, si creéis que sí, decid la, y si no, decid Hugh Jackman. A ver lo que pasa. Se cierra. Es mega fake, vale, que lo puede hacer. Dicen que es mega fake, que alguien sí lo puede hacer. Normalmente los ojos se cierran, pero que es mentira que no se pueda estornudar con los ojos abiertos. Así no se me salen los ojos a estornudar. Con los ojos abiertos. Vale, sí, es un fake. No lo sé, pero me tenía que quitar las gafas para estornudar. ¿Y por qué es un fake, Ari? A ver, es un fake porque sí que se puede estornudar con los ojos abiertos. Como reflejo se nos cierran, sí, pero se puede entrenar, o sea, a ver, entrenar, practicar para que abras los ojos conscientemente al estornudar. ¿Y por qué no se salen? Los ojos en realidad están bastante fuertemente anclados a lo que es la cuenca del ojo y, bueno, también al nervio óptico. Pero, muscularmente hablando, tienen cuatro inserciones musculares, es decir, dos a los lados y una arriba y otra abajo, que nos sujetan bastante bien a lo que es nuestra cuenca de ojo. Entonces, no se salen simplemente por el hecho de estornudar. Qué bueno. Y tenemos por ahí al físico barbudo, luego, que de hecho lo practica. Luego llega Itachi en Naruto y saca los ojos como si fuesen cucharas, que te mete así los dedos y luego hace. Y ala. Y luego me lo implanto yo. Esa es otra historia, ya. No, es que a mí me hace mucha gracia que dice, venga, va, como si fuese una cuchara y tus ojos fueran helado. Venga, ala para afuera. Ya. No me parece bien. Anclados fuertemente, pues que se lo digan a los de las películas gore, ya, sí. A ver, al final, bueno, se ven la imagen, las inserciones musculares del ojo. Obviamente que se puede sacar un ojo, pero ya no con un estornudo, con un poco más de voluntad. O sea, y ya pues con herramientas quizá más fácil. El físico barbudo me dice spoiler. Yo creo que ya han pasado los suficientes años como para poder decir que eso sucede y que en el Titanic la gente se hunde. No sé, no creo que pase nada por decir que Itachi saca ojos. Porque sí. Itachi saca ojos porque sí. ASMR Naruto. Cucharas y ojos es un poco... Sí, sí. A ver, al final la cuchara da bastante juego. Bueno, seguimos. Vale, nos hemos quedado todavía en el modo estornudos y quiero que me digáis el estornudo más icónico que se os ocurre del anime manga. Que no tiene nada que ver con la imagen. Para.
No tiene nada que ver. Para nada. Apenas. No tiene nada que ver. Dato curioso para mientras decidís. En el manga de Radiant, un manga francés creado por Tony Valente, hace mucha alusión a personajes de Dragon Ball. Y es curioso porque una de ellas se parece precisamente a la que tenéis aquí. Lunch. De Dragon Ball. ¿Sabéis que al buscarla, a Lunch, nunca sé cómo poner su puñetero nombre? Porque ya lo he visto escrito de un mogollón de formas. Pero bueno. Nevesu ha dicho que el estornudo más icónico... Que me cagué encima. Yo voy a dar un aplauso y tú dentro de 5 segundos vas a dar otro. Vale. ¿Tú ya lo has dado? Cinco segundos, madre mía, el pedazo de lag que tenemos. Ni eso. No lo oigo, no lo oigo el tuyo. Dios, madre mía, pues vamos a tirar para adelante. Cambiar el color por un estornudo. O un pelo blanco en este caso. Vale, sí. Sí, vamos a encadenar flipadas. Y de la del estornudo, vamos a pasar a eso de que dice que el pelo se te puede cambiar de color. Vale, no como a Lance, en este caso se volvía de morena a rubia morena. Sino como lo típico que se dice de que de un susto se te puede volver el pelo blanco. Que eso me vuelve a recordar a nuestro personaje de Tokyo Ghoul Kaneki. A mí me pasa continuamente. No solo por un susto, pero... ¿Qué te pasa con...? Continuamente. Continuamente. El mejor cuando me estornudaron una magdalena. Spoiler, no. Oh, Dios. De un susto, no sé, pero de un pedo en la cara... Nevesu, vale. Estás súper escatológica hoy, ¿eh? Madre mía de mi vida. Sí, 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 ¿qué está pasando por ahí? No lo entiendo. Vale, otro personaje, eso, que le pasa lo del pelo blanco. Esa Picard de los X-Men. Y quiero saber... Kaneki, sí. El que le da un susto es a mí. ¿Sí creéis que... esa leyenda, ese dicho de que se te puede volver el pelo blanco de un susto o de estrés, es cierta o no es cierta? Y os voy a poner otro personaje, esta vez histórico, del cual se supone que proviene esa leyenda. Espera un momento, espera un momento, a ver si alguien sabe, porque en un show nos quedamos flipando, porque había una chavala que contestaba a todo. Sí, sí, tú pon el personaje y luego que digan quién es. Que creo que está puesto, entonces no es gracioso. Bueno, no pasa nada, es que yo todavía no lo veo. Ah, no, pues no aparece el nombre. Bueno, si la señora se llama López y Areata, es ella. No, no aparece el nombre, no, claro que no. Yo lo que quería era que dijeran quién es. Eso, voy contando de yo mientras. Voy a decir que sí, vale, por aquí dicen que sí. A ver, pelo blanco de susto o estrés. Justo Nevesu lo ha comentado. ¡Hala! Es María Antonieta. Ya nos han adivinado. Sí, es María Antonieta, efectivamente. Tiene que ver mucho estornudar y cagarte encima. Eso yo creo que se hereda. Dices tú, me caga encima. Es María Antonieta, fijo. Vale. ¿Quién se sabe? Sí, esa guillotina era sospechosa, sí, sí. Bastante. La historia de María Antonieta y lo del pelo blanco. Viene a raíz de que a ella le dijeron que la iban a guillotinar, ¿vale? Y obviamente bien lo que es bien no le debió de sentar y claro, no fue inmediato, la tenían encarcelada, tal, pascual. Y dicen que cuando le dieron la noticia, desde que le dieron la noticia a cuando se la llevaron a guillotinar, el pelo se le quedó blanco por el susto, por el estrés, por el miedo, por el X. Lo que pasa es que, pues así investigando, debe de ser que hay una, no diría enfermedad, pero una afección, que se llama, como pone ahí, alopecia areata. Y lo que ocurre es que... alopecia areata. Lo que se cae... Sí, Chuben, sí. Lo que se cae es el pelo que tiene pigmentación, con lo cual... efectivamente puede deberse a un estrés, etcétera, en el que ese proceso se ve bastante acelerado y el pelo que tiene pigmentos, o sea, tiene color, se cae, con lo cual se queda
mucho más el pelo, que queda blanco, y se nota mucho más ese color blanco en toda la cabeza. Claro, sí, bueno, en esa época no llevaba siempre peluca. Me imagino que encarcelada y tal, yo creo que la peluca ya como que no. Y eso dicen que le pasó, y de ahí viene lo de quedarte con el pelo blanco del susto o del estrés. O me resultó curiosa la historia, que sí, sería un poco como lo de Pícara, pero lo de Pícara es como de repente, así muy de golpe. Pero no sé. Me ha hecho gracia porque se puede... Encarcelada, pero fabulosa. Se le puede diagnosticar como: tienes el pelo blanco, tienes alopecia areata, o si eres pícara, tienes el pelo blanco porque frus. Porque frus. Porque frus. Ay, vamos a cambiar de tercio totalmente, ¿vale? Venga, dale, Chu. Ya le he dado. No, digo que dale al tema, coño. No sé la imagen. Arima, esto, vale, esto es para niños. Vamos a dejar el primer... No, a ver, lo que ¿qué? Quiero decir, nada. Hemos cambiado de tercio totalmente. Pasamos de hablar de gente con pelo blanco y así a hablar de un anime que no puedes ver si tienes hambre. Literal, no puedes ver si tienes hambre. Me encanta. Porque, vale, vamos a hacer una cosa. Es orgasmo culinario. Vamos, ahí vamos. Quiero que expliques tú el argumento, Ari, porque si no nos vamos a ir trabando poco a poco y prefiero que lo comentes tú. Así que, adelante. Me vas a hacer hablar hoy mogollón, ¿no? Por supuesto. Una que voy con retraso, voy a hablar de todo. Shokugeki no Kyojin. Shokugeki no Soma es un shonen, solo que en este shonen los personajes, en vez de ir haciéndose más fuertes, ir adquiriendo habilidades o poderes e ir luchando contra el mal, tienen batallas culinarias. Es una academia de cocina de élite y los personajes lo que hacen es aprender a cocinar mejor cada día. Ya son la leche cuando empiezan, o sea, son la leche en comparación con la gente común y corriente, pero entre ellos pues todavía hay muchas diferencias entre la élite de lo que es la escuela y los pobres pringados alumnos. Y el anime de MasterChef dice: MasterChef no le llega ni a la suela de los zapatos. Exacto. Avanzando, pues eso, en sus clases, en sus conocimientos. Y las batallas son épicas, pero son de cocina. Y molan, pero mil. Y, a ver, he de reconocer que el primer capítulo a mí me echó para atrás cuando vi, efectivamente, esos orgasmos culinarios, porque me pareció totalmente innecesario y exagerado. Que cada vez que había algo riquísimo de comer, pues eso, tuvieran orgasmos, se les desapareciera la ropa de golpe, me parecía totalmente... Dice, ay, no, me hizo muchísima gracia. Dice Nevesu que el director es Arubeto Chicote. Qué horror. Ah, es que me lo acabo de imaginar. Vale, y eso, o sea, yo creo que luego, como me fueron gustando cada vez más los personajes, me fueron cayendo muy bien, me parecía bastante necesario lo de los orgasmos en lo que es el anime. Me parecía ya como que sin eso no era lo mismo. Sí, el placer es muy grande. La verdad es que la comida tiene pintaza, lo pintaza, o sea, es brutal lo bonita que es, o sea, es una pasada. Y no sé en qué foto estamos ya, Chu, lo que pasa es que yo lo veo con... Va con retraso, no te preocupes, pero ahora llegamos a la parte del mega orgasmo y el superpoder que tenía el abuelo de, de una de las coprotagonistas. Eso es, porque ya no es que solo... se les vaya la ropa a la gente que come, sino que hay un poder en una rama familiar que si ellos mismos se quedan desnudos, como así decirlo más o menos, los de alrededor también les ocurre lo mismo. Es como que tiene una onda expansiva ese poder, es una cosa rarísima, pero muy original. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si había que hacer un anime de esto, era imprescindible. Vale. Y hay una de las temporadas de Shokugeki no Soma que se habla especialmente de la comida picante. Y es ahí donde vamos a ir. Si os parece una exageración en cada anime o en cada serie, peli, cómic, me da igual. En ese sentido me da igual porque siempre aparece representado de la misma forma. Cuando los personajes comen algo picante, echan fuego por la boca. ¿Alguna vez habéis comido algo tan picante como para tener esa sensación?
de fuego por la boca. Yo luego os contaré una anécdota estando de fiesta cuando mostremos cierta diapositiva, porque es un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser una comida súper picante. ¿Hay también poderes de línea de sangre en ese? Sí, hay poderes de línea de sangre, ¿no? En realidad. Sí, a ver, es una especie de poder que tiene esa familia. Y por aquí dicen que lo picante no solo se nota por la boca, y es cierto, no solo se nota por la boca, también se nota cuando vas al baño. Pero bueno. Nevesu, sí. No, nadie te para de ser escatológica, por favor, sé escatológica, pero es que has marcado un pico antes que ni COVID en marzo. Ni COVID en marzo, tío, qué bestia. Vale. Sé todos los escatológicos que queráis, pero por favor, explicadnos sí, vuestras anécdotas. Explicadnos vuestras anécdotas con esas tuberías de doble salida con llamas, por favor. Me estoy imaginando, no solo en plan con el dibujo, por la boca, sino por pum. A ver, cuando fui a México me explicaron que allí el picante era picante campana porque... ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, por favor! Pues sí. No, es cierto. Ay. Vale, vamos a hablar del picante, por favor. A ver, señores y señores, aquí presentes, ¿qué creéis que es el picante en sí? ¿Creéis que es un sabor? Quiero respuestas. Dejemos a la gente que piense un poco, ya que vamos con lag, pues vamos a ver qué tal va la cosa y que vaya retumbando la campana. Vale. Uno ya ha contestado. Yo soy la campana, dale tú a la campana, tío. Es un amigo mío, compró el ramen más picante del mundo y nos mandó un audio mientras estaba el picante llorando y otro audio al salir del ramen llorando más todavía. Oh, muy bien. Estamos muy educados, sí señor. Efectivamente, es que lo comentaron el viernes y nosotros pues estábamos haciendo sí. Vidas de señores mayores y no nos dimos cuenta. Sí, pero está muy bien, ¿eh? O sea, está muy bien, porque me gusta que os quedéis con la info, está guachi. Efectivamente, tal y como se ve en la foto, si es que se ve, el picante que viene justamente, es una sustancia, o sea, al final es una sustancia lo que detecta el cuerpo, se llama capsaicina. Por ejemplo, en los pimientos esos que pican, los chilis y todo eso, está en varias partes del pimiento, pero sobre todo está en las membranitas esas blancas donde están las pepitas, pero no justo en las pepitas, sino en la membranita blanca. Y esa sustancia, la capsaicina, no se detecta con las papilas gustativas de la boca, sino con las neuronas que detectan el dolor, que son los nociceptores. Y es precisamente por eso, por lo cual tenemos la sensación de calor en la boca. Es gracioso porque se activan, ¿sí? Sí, no, se iba a explicar precisamente la anécdota. Este chili pepper o este pimiento, es que me sale pimiento, no sé por qué, en realidad, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? Da igual, son chilis, pero da igual. Sí. Bueno, pues en la escala de picante, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, unos conocidos en fiestas de Algorta, aquí en el País Vasco, tenían un pimiento de esos envuelto en plástico y claro, estaban bebiendo y decían, buah, lo tenemos que probar, no sé qué, no sé cuál, pero simplemente se lo acercaron al labio, lo rozaron y era tal el picor y tal la reacción que los labios se le hincharon como una balsa del Decaldón. Flipante. Era como una, como un lorzón, como un pedazo Michelin que dices sí. Tú, me he puesto las botas, lo tenían súper hinchado. Yo estaba presente, lo corroboro. Ahí está, sí. Y, o sea, incluso el olor era como, mejor no te acerques. Escala Scoville, creo que dicen. Escala Scoville. Pero ese es el de Prison Break, ¿no? Sí, estaba pensando lo mismo, ese me gustaba mucho, Prison Break. Vale, por
por aquí decían, solo activa las papilas calientes o algo así. No exactamente. Lo que pasa es que los nociceptores, que son las neuronas especializadas en detectar el dolor, también son las neuronas especializadas en detectar cuando tocamos algo caliente, o sea, cuando algo quema, precisamente porque es algo dañino al final. Entonces, como la capsaicina activa estas neuronas especiales, las neuronas se lían y piensan también que estamos tocando algo caliente. Con lo cual, tenemos la sensación de que nos arde la boca. Es un poco raro, pero es así. Adrián menciona Scoville-Lombroton. Era absolutamente necesario. Yo le doy mi bendición, mis 10, quiéranme. Ya te he explicado los nociceptores y en realidad ya has explicado las consecuencias que puede llegar a tener un alimento picante en nuestro cuerpo. A ver, la típica es eso, te arde la boca, ¿vale? Oyes, pero hay más. ¿Por qué se inflama? Es lo mismo. Al final, el cuerpo, cuando reacciona ante una amenaza, tiene diversos sistemas de defensa y uno es la respuesta inflamatoria. Entonces, es como empezar a activar esa respuesta, aunque realmente no haya una amenaza como tal en ese plan. A ver, y en realidad ya está implícito en la palabra, como ya está implícito en la palabra, como se inflama, son flamas. Entonces es... Adiós, Chuben. Tú, sí, tú también te vas a convertir en Charizard. Ay, esas son las consecuencias del cerebro. ¿Realmente no sube la temperatura? No, realmente no sube la temperatura. No. No va por ahí. Pero pensamos que sí, o sea, nuestro cuerpo lo interpreta como que sí. Y de hecho, ya os digo, o sea, se prepara para un peligro o un daño corporal. Y no solo notamos ese calor, sino que se nos dilatan las pupilas, se nos acelera el corazón, porque lo típico ante un peligro o ante un daño inminente es prepararte para huir o para luchar. O sea, el cuerpo se prepara en esas dos vías. Así que ya sabes, si quieres pegar puñetazos al fuego, adelante. Ahí, pipa, pipa. Pero ¿cómo paliar ese picor? ¿Cómo paliar esa sensación, Ari? Bueno, y también sudamos, que se me ha quedado por decir eso. ¿Cómo paliar esa sensación? Vale, es una sustancia, se llama capsaicina, y lo típico que a mí me sale, pero es un puñetero error, es beber agua. A mí me da por beber agua porque el agua está fresca y como me arde la boca, pues sí, pero no sirve. Porque la capsaicina no se disuelve en agua, sino en leche, que seguro que también lo hemos oído. Pero es que no solo se disuelve en leche, también se disuelve en alcohol, con lo cual se puede beber bebidas alcohólicas para paliar esa sensación de picor. Seguro que alguno se alegra. Pero beber lechecita, lechecita ante todo. Sí, no mucho, casi prefiero un colacao, pero está bien. Ari, te voy a ser súper feliz. Llevamos casi 50 minutos de programa y creo que no hemos abarcado ni la mitad de lo que queríamos hablar. Pues no me estás haciendo nada feliz. Dale. Ay, es que en realidad cambiamos otra vez totalmente de tercio. Pasamos de cocina a fútbol. O sea, pasamos de comer a que sí, te comas balonazos. Exageraciones. Sí, sí, y qué mejor exageración que... A ver, ahora seguramente vendrán aquí los chavales de 14, 12 años diciendo ¡ay, Inazuma Eleven es mejor! Mira, me duele el brazo de la cantidad de peinetas que puedo llegar a hacer, porque claro, ya soy viejales y en realidad para mí Oliver y Benji sigue siendo mejor, que lo es. Pero no nos vamos a meter en ese tema, porque lo que vamos a analizar es de dónde mama Inazuma Eleven, de dónde sale todas esas ideas, y es que a partir de animes como Oliver y Benji podemos analizar las fantasmadas que pueden llegar a ser los propios tiros o los campos de fútbol, ¿vale? Esto de aquí os lo he supuesto por algo, y es que, en realidad, los tiros de Oliver y Benji, cuando un personaje promedio, normal y corriente lanza uno de sus tiros, la portería sale del horizonte, hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que el balón va recto poco a poco, y tú ves que la cámara... En el horizonte, la portería va saliendo hacia arriba. Eso quiere decir que la portería está a tomar vientos. Pero exactamente, ¿cuán a tomar vientos está la portería? Se puede calcular de una forma muy simple, y es mediante la siguiente pregunta. ¿A qué distancia se sitúa el horizonte normalmente? Arima se está riendo y quiero leer las cosas. Es que... es muy gracioso. Madre mía, el titán colosal.
Explicáis cómo se estira el campo y se ralentiza el tiempo para alargar los partidos. Sí, más o menos. Lo que estaba diciendo Chuben es que, efectivamente, antes teníamos un GIF que hemos perdido por el universo, de un tiro, de no me acuerdo qué puñetero personaje. Uno normal y corriente, uno normal y corriente. Sí, un tiro raso, sin más. Y se veía el recorrido de la bola por el campo y la cámara seguía el balón y de repente la portería salía del horizonte poco a poco y hasta que llegaba la pelota, bueno, pasaba la de Dios es Cristo, pero pasaban 10 segundos. La portería no se veía al principio. Pasaban 10 segundos porque me acuerdo del cálculo, pero la forma de calcular a qué distancia queda el horizonte es muy simple. Suponiendo que la Tierra no es plana, nosotros decimos que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, ¿vale? Los griegos lo pudieron calcular con unas cosas muy simples y vamos a venir aquí nosotros con internet y con un montón de milongas a decir ¡ah! Pues no. 6.370 kilómetros de radio y nosotros, mediante el simple teorema de Pitágoras, podemos coger como que un cateto es 6.370 kilómetros, el otro cateto es la distancia que hay desde nuestra vista hasta el horizonte y luego la hipotenusa es la suma de 6.370 kilómetros más nuestra altura. Porque no es lo mismo que miremos al horizonte midiendo lo que medimos, en este caso yo midiendo 1,80 m, Arima midiendo 1,20 m, o como si estuviésemos en un acantilado a una altura muchísimo más grande. Entonces, sabiendo que en realidad nos vamos a mover entre rangos de 1,50 m a 1,80 m, el horizonte se va a situar más o menos, para que os hagáis una idea, cuando veáis el mar, que ya llega hasta un punto donde se queda plano, esa distancia está entre unos 5 a 6 kilómetros, en función de la altura que tengáis vosotros, estando sobre plano, estando en la playa, mirando al mar, normal y corriente. 5 o 6 kilómetros. No sé por qué llena de parches, me alegra saber eso. No, no sé, es que me he quedado esperando la reacción de la gente, pero creo que me he perdido el lore de la conversación. 5 o 6 kilómetros sería la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que como en el GIF nosotros teníamos que el chut normal y corriente tardaba 10 segundos en recorrer desde donde chutaba hasta llegar a la portería, como mínimo sabemos que recorre 5 kilómetros. Y eso quiere decir que si tarda 10 segundos y recorre 5 kilómetros teniendo en cuenta que la resistencia del aire no existe, el balón alcanza unos 1.800 kilómetros por hora, Mach 1,45. Son obuses, son armas de destrucción masiva, son revientapiños, son revientaniños. Eso no podría ser. Las piernas de esos japoneses se tendrían que usar encima de aviones para derrotar aviones enemigos. Estoy viendo mucho texto. Aviones, pájaro, va bien. Aviones, máquinas, vale. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Siempre ha habido un personaje en Oliver y Benji que era el que recibía todos los guarrazos y todos los balonazos en la cara. Y ese es el pobre de Bruce. Si no situáis a Bruce, no os preocupéis, tampoco es un personaje que sea de lo más querido en el mundo, pero sientes pena por él, porque es el que más guarrazos se lleva. Teniendo en cuenta eso, si Bruce se llevase un balonazo de esos en la cara, suponiendo un choque totalmente elástico y teniendo en cuenta también otros factores, como el momento lineal de la energía y esas cosas, nosotros podemos determinar que un balón que no se va a autodestruir por el pedazo de guarrazo 1800 km por hora, por la pedazo de patada, sería como si en tu cara plantasen 1,5 toneladas. Si recibieses un balonazo de Oliver y Benji en tu jeto. 1500 kilos de peso. Hay que decir que evidentemente, pues seguramente te sacaría la cabeza y si no te la saca, pues... Joder, todas las comparaciones que me salen son cosas que no debería decir en el directo, así que voy a decir que te deja muñeco. Vale, qué malo que he tenido vacaciones. Diría que es un pájaro supersónico, hablemos. Bruce, el de Matilda. Madre mía, el de Matilda, qué pedazo peliculón. Para mí eso con las manos, no, Peggy 18. No. Podrían haber decapitado a María Antonieta. ¿Y de qué material están hechas las porterías para que no se rompa con la fuerza de 1,5 toneladas? En serio, a mí me hace gracia porque en realidad te centras en la red de las porterías cuando te estamos teniendo en cuenta que le pegas una patada a un balón que tiene que soportar 1,5 toneladas de peso como mínimo también. Las porterías, pues yo qué sé. En grafeno mezclado con diamante, mezclado con el alma de Dios, benditos Cristo, amén. Algo parecido, porque si no, no tengo ni idea de cómo tiene que ser.
Se rompe el hormigón de la pared. Eso es gracioso, porque rompía. Me acuerdo que en un capítulo rompía la red y luego rompía el hormigón. Y menos mal que no estaba un utillero o un recogepelotas, porque seguramente a la familia le dejaría sin hijo. O en todo caso, si hubiese un utillero de 30 y pico años, 40 años, igual dejaría a sus hijos huérfanos. Porque es que es la muerte. Y los porteros, madre mía. Fibra de aramida, se rompe el hormigón de la pared. Y yo fibra creo. De aramida. Joder. Ari. Sí, dale, dale. No, sí, ahora vamos a pasar de unas cosas fantasmadas a otra cosa mil veces más fantasmada, que es uno de los mangas y uno de los animes que más han pegado el pelotazo en el último momento. Y que yo creo que no hay programa en el que no le mencionemos, aunque sea de pasada. Sí, y yo creo, Ari, que esto lo vamos a comentar poco a poco, y yo creo que cerramos y dejamos los siguientes para otro show de flipadas y realidad. Vale, para la siguiente de flipadas. Porque me da que esto es acabar bastante en alto, y yo como calvo me identifico. Seguro que no me acuerdo quién lo ha mencionado antes, quién lo ha nombrado antes, pero a ver, por favor, que volvamos a mencionar al personaje que viene ahora. Seguro que alguien se acuerda, que de repente lo han dicho ahí todo random. Pero sí, vuelve a salir, siempre sale, nos gusta bastante. ¿El lo qué? Pusimos en un podio, en el... Ari, estás teniendo en cuenta que la imagen se ve ya, ¿no? ¡Porras, no! ¡No le eches, porque a mí me tarda más! No, es que aquí no llega la señal. Vale, efectivamente, estamos hablando de Bruce, de Oliver y Benji. Sois malos, tío, sois malos conmigo. No, ya no vale. ¿Ves? Esto pasa por haber querido disfrutar la vida y haberte ido a Cantabria en vez de pasarlo aquí fastidiado conmigo y no estar a mi derecha para tener en cuenta que no hay lag de audio. Never again, Chuben, no, tío, no. Es que además, ni haciéndote la interesante, la has hecho bien, como lo hemos puesto en un podio, no sé qué, y la imagen ya está. Anda, que no habrá alusiones a él, ¿eh? Que lleva un traje amarillo, que es inconformista, que es calvo, que es uno de los personajes más fuertes. Me dan pistas de ese estilo, mírame, estoy definiendo una foto que tengo delante y no me doy cuenta. A ver, tenéis que tener en cuenta que yo estoy con el ordenador conectado al móvil y va como va. No, y va como va, no. Entonces, yo puedo decir, tenéis que tener en cuenta que tengo déficit de atención y se me cae la baba y, pues no, aquí cada uno tiene que acarrear con la M que lleva en su carrito. Así que venga, tirando. ¿Qué tienes que decir de Saitama? A ver, ¿por qué se ha ido y se ha vuelto Saitama? Que conste que no ha pasado. Porque he hecho la broma de Bruce. Madre mía. Vale. No, es que va tarde, jolín. Vale, a ver, Saitama. Hemos mencionado cómo se volvió así y lo vamos a volver a sacar a colación. ¿Quién sabe, o quién recuerda, cómo acabó siendo Saitama así de tocho, de invencible hasta la fecha, que sepamos? ¿Qué ha hecho para ser así? Y sí, hay retraso. Mío. De momento la gente solamente se está riendo de los minutos de lag, entrenando un poquito cada día, claro. Comiendo arroz blanco con pollo. Gracias, arroz blanco se me quiere. Y saliendo a caminar 20 minutitos al día. Ojalá. Así tendríamos un montón de jubilados calvos. ¿Pero de cada qué? Ni él lo sabe. Bueno, él dice que ha hecho un entrenamiento. ¿Su condición genética XDD? No, bueno, lo que él sostiene es que, eso es, él hace un entrenamiento, que me imagino que se le ocurrió a él. ¿Lo acaban de decir? Y lo lleva a cabo, sí, eso es, todos los días, a Cuántica... durante 2 años, y con ese entrenamiento, aparte de quedarse sin pelo, se volvió así. ¿Merece la pena, Chuben? ¿Tú crees que merece la pena? Hombre, yo lo hago y mírame. Cien abs, 100 sentadillas, 100 flexiones y 10 kilómetros corriendo cada día durante 2 años.
¿Qué os parece como entrenamiento? Eso es lo que hacía, así, tal cual. Eso es lo que o hacía sea... Aznar, ya, pero Aznar lo único malo que tenía es que el circuito que hacía era cuadrado porque siempre iba hacia la derecha y hacia la derecha. Y ya nos hemos metido con la política. ¿Sí? No he dicho nada malo, simplemente he dicho algo que es evidente. Ay, ¿vale? Hay flipados en YouTube que la hacen y desde mi cuñadismo es una mala idea. Vale, Ari aquí es la experta en ejercicio porque tienes que decir en realidad... Bueno, bueno, es una, a ver, es una mala idea, especialmente alguna de las partes del entrenamiento, como por ejemplo lo de correr 10 kilómetros todos los días. Tendría que tener hiperdesarrollado en la espalda. Sí, a ver, no es del todo equilibrado tampoco. Pero bueno, hacer 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales no es una brutalidad. Sin embargo, para mí correr 10 kilómetros todos los días me parece la leche. O sea, puedes correr 10 kilómetros y más, pero 10 kilómetros todos los días, o sea, las lesiones que te puede acarrear también en rodillas, etcétera, uff, o sea, mal, mal. Y no hay carga progresiva, si lo puedes hacer el primer mes no sirve de nada, efectivamente también, eso es, no hay una progresión. O sea, es un entrenamiento que, bueno, te puede servir, de hecho yo creo que al principio del confinamiento, Chuben, si te acuerdas, a ver, dijimos, vamos a probar esta mierda, aunque sea 2 días. Y bueno, más o menos, sí, claro que es factible, se puede hacer, no es una locura. Pero hacer eso todos los días, 2 años, es absurdo para empezar, está súper poco equilibrado y vamos, vas a tener lesiones por un tubo, por un tubo. Sí, pero los atletas olímpicos hacen 10 veces más que eso, pero no de esa manera. O sea, no. O sea, aparte de que el entrenamiento tiene que tener un descanso, porque tiene que tener un descanso. ¡Ay! Aquí se ve. Los atletas olímpicos pueden hacer un entrenamiento mucho más duro, lo que quieras, pero no lo van a hacer 2 años seguidos todos los días. Eso es totalmente contraproducente. O sea, no tiene sentido. Si no tienes un descanso, una recuperación, o sea, no hay un beneficio muscular. Dándole vueltas a la misma. No, pues lo que pasa es que el lugar donde nos confinamos es bastante curioso, es una especie de, bueno, pabellón industrial hecho loft. Entonces, es un garaje teníamos grande. La opción de bajar y correr 5 pisos para arriba y para abajo por una rampa. No es lo mismo que correr dentro de una casa. Pero bueno, sí. Ay, y esto ha sido la maravilla. Esto ha sido la maravilla de este show. Es que estaba buscando a ver cuál era la siguiente imagen, pero al final le acabo poniendo el señor dedo pulgar para reflejar lo que sí, era que hacer está... todo ese ejercicio. Y hemos pegado. Bueno, oye, nos han quedado bastantes flipadas para la segunda ronda de flipadas que haremos. Ya veremos cuándo. Porque somos un poco anárquicos. Es verdad que tenemos los programas más o menos preparados, pero somos un poco anárquicos en cuanto al orden. Y tenemos ya 2 sagas abiertas, una de superhéroes, supervillanos, superpoderes, ahí, para analizar más superpoderes, y otra, esta misma, la de flipadas versus realidad. Y en ambas tenemos bastantes pendientes, bastantes cositas pendientes. Y bueno, siempre cualquier sugerencia, cualquier tema que os guste, cualquier cosa que queréis tratar, también es bienvenida, nos gusta que nos deis feedback, que yo qué sé, que nos propongáis lo que os ocurra. O sea, lo que queráis, ¿eh? O sea, bastante. Debajo ahí tenéis nuestras redes sociales, @carbonaeffect, en Twitter e Instagram. Contestamos al instante y damos un montón de feedback porque es verano, tampoco tenemos muchas cosas que hacer. Aparte de trabajar. Que ni eso. No, el caso. Todo lo que queráis, todo lo que se os ocurra, en serio, decídnoslo y nosotros lo tenemos en cuenta. Muchas de las ideas han salido porque ha habido gente que nos ha venido a preguntar y nos hemos quedado como... Anda, mira, pues no se nos había ocurrido nunca. Y nos pusimos a buscar y a buscar y han salido cosas muy, muy guapas. Así que eso, si tenéis alguna cosilla, decídnosla. Y podemos decir que esto ha sido el show de Geek and Freak Science de este domingo, ¿no, Ari? Sí, aunque yo esté por ahí, perdida, volveré.
lo haremos de nuevo, juntos y sin jet lag de este chungo. Así que... ¡Ay! Viajes en el tiempo con Steins Gate. Viajes en el tiempo con Steins Gate. Ya la han vuelto a sacar. Es que... Vale. Mira, con Steins Gate tengo yo una relación de amor-odio bastante grande. Yo solo me quedé en el odio. Es que... No sé, parece como el anime barra... Bueno, no es manga, es en realidad el anime o videojuego que no es... ¿Graphic novel se llama? Ah, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el videojuego. No sé, por excelencia de viajes en el tiempo. Y creo que para hablar de viajes en el tiempo hay muchísimas cosillas más que no sean solamente Steins Gate. Porque es que os recordamos, no solamente nos centramos en el manga, podemos hablar también o de videojuegos o de series o cómics. Que hay muchísimas cosas también. Cierto, de hecho... Nos falta tocar videojuegos bastante. Ya, lo que pasa es que como hemos frecuentado muchísimos salones manga y anime, pues claro, tenemos muchísimo material de manga y anime. Doctor Who también está bastante bien. ¿Tú, Ari, cuántos capítulos de Doctor Who has visto? Cero. Bien, pues yo he visto medio. Con lo que sabes tú y lo que sé yo, puedo decir que Doctor Who... Eso. Pero se puede indagar, a mí me gusta que me digan, yo qué sé, pues si lo dicen es porque igual merece la pena. Y eso me da ganas de verlo. Hombre, claro, y un destornillador... Verlo, leerlo, etcétera. Un destornillador sónico está bien, porque es un destornillador que hace ruido. Los fans de Doctor Who me van a partir la cara, yo lo tengo tan asumido. Pero bueno, oye, que, o sea, nos estáis dejando en el chat Outer Worlds, Huas, pues no se quedan, no quedan temporadas ni nada. Joder, ya, si empezamos desde el principio nos podemos morir. Sí, hay mucho para ver por ahí. Pero nada, oye, tenéis nuestras redes sociales, decidnos por ahí, de veras, porque nosotros encantadísimos. Y vamos a ir cerrando esto como es debido. Muchísimas gracias por estar otro domingo de verano aquí, menos Arima, que se ha ido fuera. Muchísimas gracias por estar en el chat con nosotros, por darnos feedback, por hablar con todos nosotros, por hablar entre vosotros también, que eso también da muchísimo juego. Y os esperamos en el show del domingo que viene, pero también os decimos que hay muchísimos shows, muchísimos programas en Escenio TV que merecen mucho la pena, que molan una cantidad barbérrima y que seguramente se irá ampliando el catálogo muchísimo, muchísimo más. Estad atentos a las redes sociales de Escenio TV, que van a estar perito bonito, y os esperamos el domingo a las 7 de la tarde para hablar del siguiente tema, que no sabemos cuál es, porque somos unos... puñeteros caos. Pero ya os iremos diciendo por redes sociales, así que por eso también seguidnos. ¿Alguna cosa más que añadir, Ari? Sí. Ya sabes, ya hasta entonces, recordad, dadle cuerda. Pasad una buena semana y nos vemos por aquí otra vez. Adioles.